¿Qué tal, amigos de 724? Soy Norma Angélica Pérez y estas son las noticias más relevantes del entretenimiento. Personalidades del cine iberoamericano como Gael García, Paz Vega, Mía Maestro, Kate del Castillo, Ana de la Reguera y Ana Claudia Talancón asistieron a la gala de los premios Fénix que se realizó la noche del miércoles en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Los premios Fénix reconocen e impulsan al cine de la región. La película ganadora en esta segunda edición fue El Club del chileno Pablo Larraín. Uno de los momentos más destacados de la gala fue cuando Gael García, después de cantar, regresó al escenario para recoger el premio a la mejor actriz. Sí, oyeron bien, pero fue para su ex esposa Dolores Fonsi, a quien dedicó palabras llenas de amor y orgullo. Los premios son organizados por el colectivo Cinema 23, una asociación creada en el 2012 para promover la cultura cinematográfica en Iberoamérica. Lo único criticable fue que el cine mexicano, que ha sido reconocido en todo el mundo en estos últimos años, no fue nominado y por lo tanto no brilló entre los ganadores. Sí, estoy segura de encontrarte en cada pequeña cosa. Laura Pausini presentó en México, que es como su casa, su nuevo disco Similares. El primero en su carrera, que no es completamente autobiográfico, aunque sí refleja cómo se siente en su vida personal en este momento. Feliz, madura, segura y satisfecha, dijo. Además, es la primera colección de canciones que compone después del nacimiento de su hija. Esta madurez la llevó por primera vez a componer temas que no son introspectivos. Similar es una palabra que ella adora, significa casi iguales pero diferentes. Porque ya tienes mi alma y el lado derecho del corazón. Soy Norma Angélica Pérez y recuerden que pueden encontrar estas y otras notas de espectáculos en www.724.mx.